Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alexis González. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, buenas tardes. Con Carola por acá. Dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Sucede que voy a un matrimonio, pero no recuerdo la dirección. Solo sé que es en la parroquia San Guchito de Palta, del sector oriente de la capital. Sí, por supuesto. Déjeme confirmar su consulta. Gracias por la espera, señora Carola. ¿Podría especificar si la parroquia San Guchito es tomate mayo o italiano? La verdad es que no lo sé. ¡Ay, por Dios, señor! Limítese a encontrar la dirección, que ya me encuentro retrasada. Está bien, permítame un momento. Gracias por la espera, señora Carola. ¿Usted me podría decir a qué hora debe encontrarse en dicha parroquia? ¡Ay, caramba! ¡En una hora más! Sucede que le tengo una muy buena noticia, que dependiendo del lugar donde usted se encuentre, podré calcular si alcanzará a llegar o no al matrimonio. Señor, pero por favor, me tiene bastante estresada. No ha cumplido con darme la dirección, solo limítese a lo que le estoy preguntando. Está bien, calculo de inmediato el tiempo que demorará en llegar a la parroquia. Pero señor, por favor, solo deme la dirección. Muchas gracias por su espera y confiar en nuestro servicio. Señora Carola, dado que no encuentro la dirección de dicha parroquia, solo me resta decir que no alcanzará a llegar al matrimonio. Por lo que le sugiero dirigirse a sus contactos. Vaya y por favor sígame los consejos en su teléfono. Llame a la novia y confirme su asistencia al evento. ¡No! Es que el que no va a llegar ni siquiera a dormir a su casa es usted. Es que ahora mismo me dirijo a su trabajo y lo mato. ¡Lo mato! ¡Ay, permítame un momento! Déjeme calcular cuánto demorará en llegar hasta nuestra sucursal. ¡Maldito! ¡Lo voy a matar! Señora Carola, ¿puedo ayudarla en algo más? ¡Sí! ¿En qué carajo más me va a ayudar, tarado? En vista de que he logrado el propósito de esta llamada y ya brindada la ayuda, ¿sería tan amable usted, por favorcito, de calificar de 1 a 7 la atención prestada? ¡No! Muchas gracias. Llame pronto al 007. ¡Es que lo mato! ¡Lo mato! Thank you.
Dios y de la Santa Iglesia Católica, yo los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. Ya cumple. Dale beso. Dale, dale beso. Una hora parado aquí y te debería hacer cartucho ahora. Nah. Dale, dale, ves, dale, ves, hombre, dale. ¡Déjale! ¡Ves, miércale! ¡Yuhu! ¡Cuerpo y sangre de Cristo! Y tú, deja de esconderte detrás de este, bastarda, infeliz, maldita. ¡Por favor, no lo hagas! ¡Se lo suplico! No te muevas, retrocede. Eres una estúpida, mala mujer. ¿No te das cuenta que vas a morir? Te exijo que la dejes en paz. Ah, eso quisieras, ¿verdad? Pero no, a mí no me importa nada. Te vas a arrepentir de dejarme. ¿Te estás burlando de mí? ¿Te estás burlando de mí? ¡Por favor, no lo hagas! ¡Se lo suplico! Pero tú eres estúpida, Ana Guerrero. ¿No te das cuenta que te estoy apuntando con una pistola? ¿No te das cuenta que vas a morir? Antes de que nos mates, aquí, delante de toda esta gente, ¿por qué no nos dices que el hijo que tienes es del tío Pablo y no del tío Joche? ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! ¡Por supuesto que es de él! ¡Ese hijo es tuyo! ¡Por favor, no lo hagas! ¡Se lo suplico! Yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí. Que el tiempo al lado mío es un capítulo concluido sin final feliz. Yo sé que esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad. ¡Más fuerte aún! ¡Más fuerte!